Hola, Chalón. Dios les bendice grandemente. Soy el Padre Camilo, dejando este mensaje de paz y amor. Dios es fe, la fe activa el poder de Dios. Y bueno, decirte desde la ciudad eterna, mi querido hermano y mi hermana, que Dios tiene un plan para ti. Dios es fiel, nunca te ha abandonado, por más que la enfermedad diga que ella tiene la última palabra o que el médico te esté condenando a la muerte. Yo te digo en este momento, te creo y declaro que estás libre, que estás sano, que eres poderoso, que eres ungido. Así que creámosle al Señor para que nos lleve al siguiente nivel de nuestro destino y de nuestra fe. El Señor está enviando continuamente milagros, sanaciones, prodigios aquí a nosotros, pero mucha gente no los recibe porque no los cree, porque no está atenta, porque no los pide o simplemente porque no los pide con fe. Porque la oración de fe es la que hace que los milagros sucedan. Dios escucha todas las oraciones, pero la oración que más escucha el Señor es la oración de fe. ¿Okay? Entonces, hagamos oración de fe. La oración de fe tiene una metodología, unas palabras propias. No es cualquier tipo de oración. Tiene su propio modus operandi, su modo de acción. Así que creámosle al Señor para que las cosas pasen. Puede que alguien te diga, no, estás condenado a la ruina, a la pobreza, a la miseria. Yo te digo que no. Que Dios tiene un plan para ti perfecto, que tu vida está en control y que Dios te ama muchísimo. Así que en este momento, desde la ciudad eterna, te invito para que manifiestes palabras de poder, palabras de unción y palabras de bendición. Ahora te voy a dar ahora unas afirmaciones de fe. Quiero que digas sí a cada afirmación de fe que yo te voy a dar. Cierra los ojos en este momento. Quiero que hagas tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz en este momento. Inhala, exhala por la nariz, cierra los ojos. Quiero que te sientas en paz. Quiero que te sientas bendecido y bendecida, que Dios es fiel contigo. Ahora respondes en voz alta a cada afirmación de fe. ¿Que sabes lo que se siente y lo que significa que eres amado por Dios? Responde sí. Que entiendes y comprendes la perspectiva de lo que son los milagros en tu vida, que Dios hace milagros en tu vida y que estás recibiendo milagros, responde sí a cada afirmación. Que entiendes y comprendes que Dios te está llevando al siguiente nivel de tu destino, responde sí. Que entiendes y comprendes que eres una persona inigualable, valiosa, maravillosa, que estás sana, que caminas con propósito, que eres abundante, que eres próspero, que eres feliz, que la gente te quiere, que tus hijos son poderosos en este mundo, que Dios está llevando tu vida, tu familia, tus finanzas al siguiente nivel, que te está llevando a lugares que tú nunca has imaginado ni soñado, responde sí. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, yo creo y declaro ahora en fe que cada una de las afirmaciones de fe que he dado sobre estas personas que escuchan este mensaje y lo ven, se integran en su ADN, en sus células y son bendecidos, sienten la bendición, los cubrimos con la sangre de Jesús ahora y nada puede pasarles, están seguros. Con los ojos cerrados, haz respiraciones profundas y inhala y exhala en este momento, inhala y exhala. Cuando estés listo, abres tus ojos. Bueno, mi querido hermano, desde la ciudad del Vaticano en Roma, te deseo lo mejor, te quiero mucho, soy el padre Camilo Cardoso y grandes promesas hay para tu vida. Simplemente pasa de creer en el Señor a creerle a Dios. Hay que creerle a Dios para que las cosas sucedan. Yo este tiempo he visto muchos milagros, paralíticos que caminan, gente de cáncer que se sana, depresiones que se sanan, espíritus de droga, de alcoholismo, de depresión, de suicidio que se marchan a la luz de Dios. Y todo eso, pues uno puede hacerlo en oración de fe, no por ser un ministro, simplemente porque le creemos a Dios. Así que tú también puedes hacerlo. Créele a Dios para que grandes cosas. La oración de fe se puede entrenar, la oración de fe se puede aprender. Así que date la oportunidad de crecer y aprender nuevas cosas, activar los dones del Espíritu Santo. Shalom, Dios te bendice. El Padre Camilo transmitiendo desde Roma, Italia.